Peggy 16. I never understood why I had to be born in New York, but the real issue is why I'm still here. Un cómic como Black Sad, pues nos pareció un reto apasionante. Han sido unos años de trabajo muy intenso. Pues también de intentar que en todo momento se respete el universo del cómic original. Y que vont permettre aux fans de la BD de retrouver ce qu'ils voyaient dans la bande dessinée quand ils la lisaient. A medida que vas desarrollando el universo de un personaje, siempre tienes la ambición de que este universo vaya creciendo. Okay, I think I've got enough to start with for now. You don't know who I am, right? En Black Sun Under the Skin traemos de vuelta a personajes que ya son existentes del cómic y sabemos que son probablemente personajes favoritos para mucha gente. Mr. Black Sad? What a... Surprise. Por otro lado, tenemos personajes totalmente nuevos. Con respecto a los personajes nuevos, como tenemos la suerte de basarnos en un universo tan amplio como el de Black Sad, partimos de referencias que podemos encontrar en él, pero intentamos trasladarlo a nuestro arte. Los construimos y los transformamos en nuestros y le damos nuestra personalidad y nuestro toque. You'll ruin my life. Principalmente cuando tú lo ves son animales, pero realmente están dentro de un universo bastante realista. Entonces, para nosotros fue fácil llegar a la conclusión de cómo hacer las animaciones, llevarlas por un estilo más realista. Partiendo de un actor real, se le colocan una serie de sensores en el cuerpo y todos ellos se procesan mediante un ordenador. Es un proceso muy distinto porque hace que tengas que adaptar tu cuerpo, tu postura, tu forma de ser y de actuar. Y eso creo que va a aportar algo muy distinto que no se realiza en otros proyectos. Básicamente, la tarea difícil ha sido intentar mostrar esa expresividad que hay en el cómic. Da mucha satisfacción, es como ir un poco más allá en esa voluntad que tenemos todos los creadores de dar vida a nuestros personajes. Al igual que en el cine, en un videojuego narrativo como es Black Sad, la música nos ayuda mucho a conocer mejor el personaje, a conocer los sentimientos del personaje. For as long as I could remember, I had collected nothing more than bad gigs, debt and sorrow. A mí me gusta que la música acompañe las acciones que realiza el jugador. But I decided to trust in a universal truth. Everyone is guilty of something. Quand on va jouer, selon ce qu'on va faire, s'il y a des choses importantes qu'on a débloquées ou quoi, la musique va s'intensifier ou va changer clairement. Il va y avoir des thèmes à certains personnages dans le jeu. Donc du coup, on aura vraiment une musique hyper dynamique. De peut-être avoir quelque chose de différent, ne serait-ce que pour le thème principal. C'est pourquoi nous avons approché Inon Zur, qui a lui déjà fait beaucoup de musique pour le jeu vidéo. Hemos querido crearlos de una forma más experimental. Hemos querido crear algo que pueda ayudar a aportar algo nuevo al universo de Black Sad y creemos que va a gustar tanto a los fans como a gente ya nueva. After everything that's happened, I was beginning to feel like this case was finally moving forward.
Colbert. Stop hitting him, you beast. What a shame. We were just getting to know each other.